Buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidos sean todos. Gracias, señor. En lo que se van, agregando todos, vamos a comenzar orando. Nada más. Ok. Les pedimos pasen al chat a pasar lista. Vamos a orar. ¿Sale? Cierren sus ojitos, inclinen su rostro, por favor, amado Padre Celestial. Te damos gracias porque eres bueno, porque eres hermoso. Porque una vez más, Señor, este lunes podemos estar todos unidos aquí, alrededor de tu mesa, que es tu palabra, alrededor de tu presencia, que estás en cada lugar con nosotros, y alrededor de nunca nos has dejado, nunca nos dejarás. Gracias porque entre más aprendemos de este curso, que es de tu palabra, más seguros podemos estar que en este tiempo de difícil para el mundo entero, nosotros, tus hijos, vamos a salir más que vencedores por medio de tu amor, amado Señor. Gracias, gracias, porque no temerá nuestro corazón, porque en ti estamos totalmente confiados. Así que echamos fuera de este momento toda preocupación, todo afán, todo lo que puede estorbarnos a recibir esa frescura tuya, Espíritu Santo, esa revelación, esa unción que tú tienes para nosotros. Disponemos Espíritu alma y corazón. Mi Dios, que tú nos hables claro como siempre, pero que nuestros oídos estén abiertos a ti, a tu palabra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pues muy bien, familia preciosa. Bienvenidos, aquí estamos. Un gusto estar otra vez aquí con ustedes y creo que en verdad hoy yo espero que la clase pasada, que fue acerca de la Biblia, haya sido de bendición para ti y que en esta está. Mira, la lección de hoy, que también está larga, perdón, pero está de anillo al dedo, ¿eh? ¿Ok? Entonces, hay cuatro puntos que siempre hemos estado hablando cada clase, recordándolos. Sí, importantes. Número uno, la lectura y meditación de la palabra de Dios diaria es la clave de todo, la clave. ¿Estás enterado? Número dos, dos y tres son las partes de la identidad. ¿Quién eres tú? Eres un hijo de, dilo conmigo, yo soy un hijo de Dios, nacido de nuevo. Y la segunda parte, ¿para qué Dios te dejó en este mundo tan horrible y ahorita cómo se está poniendo, verdad? Las cosas bien interesantes. Si ya estaban interesantes hace 2 meses, ahora están más. Sí, ¿y será que Dios nos dejó para atravesar el valle de lágrimas? Así es, pero no para sufrirlo, no para llorarlo, sino para cambiarlo, para transformarlo, para toda esa gente. Son millones, son miles de millones ya que están en estos momentos atravesando el valle de lágrimas,
Ajá, entonces, ¿a quién tiene Dios para esto? A ti y a mí. Y eso te va a quedar más claro después de esta lección del día de hoy. Y el punto número cuatro, estás en guerra. Esto es una guerra y es en serio, ¿verdad? Y entre más avances tú en la identidad, entre más avances tú en saber quién eres y para qué estás aquí, más fuerte el mugre diablo se va a poner en tu contra, en tu contra. Pero no le tenemos miedo. Pero sí hay que estar conscientes de que lo que sucede. Estamos, esta semana, por ejemplo, leímos, estamos leyendo Job. No sé si se acuerdan. Bueno, pues los capítulos 9, 10, 11 de Job son, Job se agarra re duro, hablando sobre todo en el 9 y en el 10 contra Dios y diciéndole de cosas. Y yo ahí en mi reflexión diaria le puse, estoy seguro que si Job hubiera sabido lo que yo sé, lo que tú y yo sabemos, que hay una guerra en su contra, que es el mundo y es Satanás, que no es Dios, el causante de sus problemas, sino es este sistema de miedo, ¿verdad? Basado en el miedo y en el pecado y la muerte que genera. Estoy seguro que no, que Job no hubiera dicho lo que dijo, si él supiera lo que tú y yo sabemos el día de hoy. Okay, acerca de la guerra, estamos en guerra, no es una casualidad, no, tu vida no es un azar, tu vida, el propósito de tu vida no es hacer dinero, no es hacerte de un plan de retiro, no es que tengas al final de tus días una casa y has plantado un árbol y escrito un libro, todo eso es mundano. Propósito verdadero que tú tienes dado por Dios es establecer el reino de tu Padre Celestial porque eres hijo de Él, auténtico, legítimo, y has sido dejado aquí para con esa misión. ¿Ok? Y por eso hay una guerra despiadada en tu contra, en tu contra. No es una guerra en general así como, uy, quién sabe dónde va a caer un bombazo ahora, no. Tú eres el blanco de muchísimos, muchísimos ataques todos los días. Ya cuando lleguemos a su presencia y podamos ver todo el libro y el panorama, nos enteraremos. Bueno, esos son los cuatro puntos. Como los vamos a abarcar, me fui rápido porque los vamos a abarcar en a retomar, van a ver cómo los vamos a tomar los cuatro puntos en esta lección, la victoria sobre el mundo. Y estamos en Yaresh, posicionamiento, guerra total. Guerra absoluta, ¿verdad? Dice así 1 Juan 5, 4, porque todo lo que es nacido de Dios, di conmigo, yo soy nacido de Dios, por lo tanto, venzo al mundo. Yo tengo la victoria sobre este mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo vences este mundo? Con la fe. ¿Qué es la fe? Creerle a Dios, creyendo su palabra, es tener la certeza, como la que tienes de los dedos de tus manos, de que la Biblia es la palabra de Dios y que toda y cada una de las promesas que están ahí, más de 3.500 promesas, todas y cada una fueron hechas para ti, de parte de Dios, tu Padre, que te ama y tienes todo el derecho, ¿verdad? Tienes todo el derecho a hacerlas valer, a reclamarlas, a tomarlas, a posicionarte de ellas. ¿Ok? Así que estamos en guerra, familia. Esto es luz contra tinieblas y es la verdad contra la mentira. Tu enemigo es Satanás y sus demonios y el mundo, ¿verdad? Tienen un sistema llamado el mundo, bien afinadito, que es una máquina de reloj la que este cuate ha hecho aquí y funciona. A veces ni es necesario que haya un demonio ahí cerca de ti o en tu casa, con toda la parafernalia esta mundial, la información, las noticias, la violencia, el narcotráfico, los secuestros, la enfermedad, etcétera. Ahora la economía, la recesión. Bueno, solito funciona el sistema del miedo, familia. Así que tenemos enemigos, sí, los tenemos, es el mundo, son Satanás y sus demonios. Ellos son el adversario y solo tienen mentiras para tratar de engañarte y así convencerte de que no sirves, que no vales, que eres un pecador, falso, hipócrita,
y que por lo tanto Dios no te ama tanto como te lo han dicho, que no vas a poder, bla, bla, bla. Aquí como lo hemos estudiado, todo, todo, todo es una batalla de fe. Es una batalla de fe, por eso dice Dios, pelea la buena batalla de la fe. Satanás solo tiene mentiras y la mentira es eficaz cuando la comiences a creer, ¿sí? Sus mentiras son gotitas continuas, continuas que están ahí tratando de crear una grieta, ¿verdad? En tu identidad. Es un estar golpeando, golpeando para que de repente te descuides en algo y ¡fum! Se empiece a filtrar, filtrar desánimo, filtrar miedo en tu vida, filtrarlo, filtrarlo, es lo que él hace y pretende. ¿Cómo evitamos esto? Solo una manera. Todos los días, ¿verdad? Hay que tomar tus vitaminas, hay que tomar tu alimento espiritual todos los días leyendo y meditando la palabra de Dios para no dejar entrar esas mentiras, esos engaños a tu vida. El Salmo 5, 9, la nueva traducción viviente dice, mis enemigos no pueden decir la verdad. Sus deseos más profundos son destruir a los demás. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de adulaciones, de mentiras. ¿Ok? O sea que aquí tu Padre Celestial aún en la Biblia te lo advierte. Tienes enemigos y su arma preferida la mentira. Satanás es el padre de la mentira. No hay nada de verdad en él. En esta batalla diaria que tú estás peleando para establecer el reino de Dios, tu Padre, el demonio te está presionando a todas horas y todos los días, hablándote palabras de miedo, palabras de fracaso, palabras de derrota, todos los días, a todas horas y ahorita más, más. Por eso hay que tener cuidado con esto de estar muy al pendiente de las noticias y escuchando demasiadas malas noticias. Eso es muy, muy peligroso, porque te digo, este es un, perdón que por la expresión, pero decía mi papá o mi mamá, no me acuerdo quién de los dos, un friégame quedito, ¿verdad? Un que te está ahí, pum, 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 hasta que logra meterse con sus mentiras de miedo, de fracaso, de derrota, de qué vamos a vivir ahora, estamos encerrados, cómo, quién, cuándo, dónde, ¿verdad? Nada de eso es verdad. Dice así el Señor en Juan 8:44. Cristo Jesús, son palabras de Cristo, hablándoles a los fariseos, a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, ojo con eso, es homicida, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esta cita debe de ser de especial relevancia en este tiempo para nosotros. Generalmente como que lo leemos de corridito rápido, ya sabemos ya, y no nos damos cuenta lo importante y la magnitud del peligro que tiene el ser inconscientes de esta verdad. El no estar conscientes de que lo suyo de Satanás es la mentira, que él te quiere matar, él te quiere robar, él te quiere destruir, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ojo con esto. Ya que Satanás no puede, no puede, familia, y no podrá impedir que llegues a tu destino, pues ya eres un hijo eterno, un eterno hijo de Dios nacido de nuevo. Eso ya no lo pudo impedir y no podrá. Él intenta entonces, ¿qué intenta con sus mentiras? Anularte, convencerte de que aún sigues siendo el viejo hombre o la vieja mujer que antes eras, ¿sí? Y para esto la condenación es algo muy, muy eficaz para él, ¿verdad? El condenarte, no sirves, no vales como tú y ahora cómo le vas a hacer y bla, bla, bla. En fin, que estamos advertidos por la palabra de Dios que esta es la guerra. La guerra es en tu mente, ya lo sabemos. La guerra es por los pensamientos también que tú tienes, que Satanás quiere ponerte, pretende con sus mentiras que dejes de creer
lo que la Biblia dice acerca de quién ahora tú eres en Cristo Jesús. Pues si lo consigue, entonces logra anularte en tu propósito por el cual, ¿sí? Logra anularte en tu propósito por el cual Dios tu Padre te dejó en este mundo. Si estamos aquí para hacer luz en medio de las tinieblas, estamos aquí para traer a toda esta gente que está muriendo ahorita de miedo, literalmente muertos de miedo, de darles la luz, ¿verdad? En medio de las tinieblas, hablarles el evangelio y ofrecerles lo que tu Padre a ti y a mí nos ofreció una vez, la vida eterna, el camino de salvación, de restauración por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Amén, amén. Yo ya me estoy predicando a mí mismo, ya el espíritu de miedo se tiene que ir, ¿verdad? Y duda y todo eso. Dice Romanos 3:13, lo que hablan es repugnante, como el olor que sale de una tumba abierta, su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios. En Nueva Traducción Viviente, te fijas qué parecido al Salmo, ¿verdad? Que acabamos de leer. Este es tu enemigo, lo estás viendo, contra quién tienes la batalla. Recuerda que tu identidad está conformada por dos partes, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Un eterno hijo de Dios, nacido de nuevo. Vuelvo a decir conmigo, yo soy un eterno hijo de Dios, nacido de nuevo. Está padre decirlo así, ¿no? Vamos a volverlo a decir, yo soy un eterno hijo de Dios, nacido de nuevo. En parte 2, ¿para qué estás en este mundo? Y esa es la parte que estamos viendo. En esta última etapa del curso, Yaresh posicionamiento. ¿Para qué nos dejó Dios que nos ama? Entonces hemos usado para esto esta cita de base, Salmo 84, del 5 al 7. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Di conmigo, ese soy yo. Levanta tu mano y di, Padre Celestial, yo soy este hombre, esta mujer, bienaventurado, bienaventurado. Porque yo tengo en ti mis fuerzas y mi corazón está en tus caminos. Si no, no estaría tomando este curso. Señor, van 34 semanas que llevo tomando este curso. Yo soy este bienaventurado. Amén. Ok. Pues Dios dice, y es lo que yo les pido, pongan su nombre en esta cita, que tú que estás en este curso, Ricky Ricón, y tú que estás viendo esta lección. Dice Dios que vas a atravesar el valle de lágrimas para cambiarlo en una fuente. No lo digo yo, no es un invento, está escrito. Y además dice que vas a ir de poder en poder hasta que veas a Dios cara a cara. Es ir de poder en poder. La senda del justo es como la luz de la aurora. Tiene que ir en aumento. Vamos a ir aumentando, ¿sí? Este curso ha sido el inicio, el escalón, la catapulta. El fundamento, la fuerza es la lectura y meditación de la palabra de Dios todos los días. Y cada vez creyendo más, más, más lleno de fe. Y ir de poder en poder hasta que nosotros cambiemos este valle de lágrimas en una fuente que de agua de vida eterna, que salte para vida eterna en México, en Pachuca, donde quiera que estemos. ¿Ok? Dios mismo te asegura que tú, como su propio hijo nacido de nuevo, ya has vencido a las palabras de mentira. Toda la mentira que el diablo te esté arrojando ahora, ¿sí? Sobre todo. En cuanto en la área más específica que quiero yo tratar es la personal, la íntima, las cosas que solo tú y Dios conocen, ni tu esposa ni tu esposo a lo mejor sabe de esto, las áreas de pecado donde estás tú constantemente fallando, bueno, a lo mejor ninguno de ustedes, estoy hablando para Ricky Ricón, ajá. Y es donde el diablo viene a decirte palabras de mentira, sí, como tú, si te dices pastor, como tú vas a hacer esto, bla, bla, bla. Pues Dios tiene una respuesta y te dice así en Juan, 1 Juan 4, 4, te dice, hijito, hijita, ¿sí? Tú eres mío, tú eres de Dios, tú eres de Él, le perteneces, te dice, tú eres mío, gracias por eso, Dios, gracias porque soy tú y nadie me puede quitar de tu mano. Pero ve lo que dice, y has vencido a esos mentirosos.
porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo, es decir, el diablo. ¿Y quién es ese que está en ti, verdad? Sí, mayor es el que está, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y ese se llama el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en ti y contigo. Y esa ya es una garantía. Vimos que la garantía de todo esto es el Espíritu Santo, la garantía para que salgas en victoria, para que vayas a hacer lo que tienes que hacer, sin importar cómo esté el mundo, cómo esté el panorama. Ese es el Espíritu Santo que vive en ti y por y contigo. Así que, por lo tanto, familia, por lo tanto, dice el Señor, levántate, levántate, levántate. No te tires al piso, no te dejes amedrentar, no te desanimes, no te desanimes. A mí hace años me enseñaron, sí, que la palabra ánimo quiere decir poseído por Dios. Sí, ahí hay un estudio de todo eso. Ánimo quiere decir poseído por Dios. Así que no te dejes desanimar, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria, fíjate, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es otra cita que dice que tú estás glorificado y la palabra gloria se refiere a victoria. ¿Sí? ¿Quién es el que obtiene la gloria? El vencedor, solamente el vencedor. Y la gloria es para Dios y solamente para Cristo Jesús, pero ahora como hijo de Dios nacido de nuevo, también te pertenece a ti en estos tiempos difíciles. Levántate, resplandece, te lo vuelvo a decir, no yo, Dios te lo dice. Levántate, resplandece, sacúdete el miedo, sacúdete las mentiras del demonio, la incredulidad y la duda. ¿Por qué? Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido, no nacerá, ya ha nacido en ti. Porque aquí que tinieblas, ojo, familia, he aquí que tinieblas que cubrirán la tierra y oscuridad que las naciones. ¿Te suena parecido? ¿Te suena? Esto no lo preparé, para este tiempo. Esto es el curso, ¿ok? Pero Dios te lo está diciendo, porque aquí tinieblas están cubriendo la tierra, oscuridad las naciones, pero sobre de ti amanecerá el Señor Jehová, ¿verdad? Tu Padre Celestial, y sobre de ti será vista su gloria, su luz, su victoria. Y ojo, andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Andarán. ¿Por qué? Porque tú eres luz en medio de las tinieblas. ¿Por qué? Porque eres tú eres aquel que ha sido determinado por Dios, ¿verdad? Destinado por Dios a vivir en este tiempo, en estos días, en este momento, 2020, 2020. Aquí no está Moisés, aquí no está Elías, no está David, no está Pablo, no está ninguno de ellos, estás tú, ¿verdad? A ver, déjenme ver quién están. Está Álvaro, está Héctor, está Hernán y Mariselva, está Imelda, está Hugo, está Ivette y Abraham, está Jorge y Rocío, está Maribel, está Nadia, está Patricia, está Raúl, está Sandra, está Salma, está Sayay. Es lo que está en este tiempo. Dios no es tonto, escúchame. Dios reservó lo mejor que Él tiene para este tiempo. Levántate, resplandece. Eres un hijo, una hija de Dios nacido de nuevo. Y este es nuestro tiempo. Y para eso, como se le dijo a la reina Esther, para eso es que ha llegado esta hora. Para eso es que llegaste tú a ser reina. Para eso es que ahora tú eres rey y sacerdote de Dios. Y dice, y reinaremos sobre la tierra, sobre este mundo en decadencia. Amén. Wow, yo ya tengo ganas de salir nada más de estar escuchándote a ti, Señor. Y decir, wow, vamos, vamos, adelante. Solo recuerda que tus enemigos no son los seres humanos, ni los de tu casa, y que la batalla es contra todo un sistema espiritual llamado mundo. No es contra el presidente de la República,
ni los diputados, no, no, no. En la guerra nosotros debemos ya de ubicarnos en el espíritu. Esto es espiritual y seamos seres espirituales porque es lo que somos. Es un sistema espiritual, se llama mundo, mundo, está diseñado por el mugre diablo, ha tenido mucho tiempo para perfeccionarlo. Una palabra final, dice, así, la Reina Valera dice, por lo demás, hermanos, por lo demás, hermanos, una palabra final en ETV, sean fuertes en el Señor y en su gran poder, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pero aquí yo le pregunto, ¿cómo hacernos fuertes en el Señor? Es Dios que te dice, por lo demás te está diciendo, a ver, vamos a resumir, dice una palabra final, resumiendo, ¿sí? Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quién lo dice? Escúchenme todos, por favor, es Dios hablándote, diciéndote, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Ponte a leer y a meditar mi palabra todos los días. Comunícate conmigo a través de mi palabra. Si tengamos una relación, ¿sí? No nada más me pidas y me pidas y me pidas y me clames ayuda y misericordia, ¿verdad? Y te pones como víctima, siendo que eres mi príncipe, eres mi princesa, eres mi rey, eres mi sacerdote en este mundo. Así que fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Ponte toda la armadura de Dios para que puedas mantenerte firme contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Ciertamente, ya sabíamos esta escritura, la hemos conocido desde hace muchos años. Sí, yo me acuerdo ya por ahí en los 90, cuando estaba de moda Peter Wagner y todos los de Guerra Espiritual y nos enseñaron todo esto, pues hoy más que nunca esto es real y es de todos los días, es de cada hora, a ti en tu vida, ¿ok? Así que para pelear la buena batalla de la fe tienes que utilizar entonces las armas de luz. ¿Cuáles? El amor, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza y sobre todo la palabra de Dios, ¿sí? Sobre todo la palabra de Dios, porque de ahí fluye todo, ¿sí? Fluye todo. ¿Por qué de la palabra de Dios fluye todo? Porque la palabra de Dios es Dios mismo, es Cristo Jesús, el Verbo, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Si por ahí me están viendo, quiero decir que este libro no es algo, es alguien. No es algo, es alguien. Y este alguien es el que te conviene tenerlo a tu lado todos los días, cada ratito. Según de Corintios 10:3, la nueva traducción viviente, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Ojo con las noticias y toda la sarta de mentiras y de miedo que estamos escuchando, ¿sí? Que estamos escuchando por estar ahí atentos y confinados y bla, 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 ¿sí? Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. ¿Para qué las usamos? Para derribar esas fortalezas de la mente, del razonamiento humano mundano, para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Un pensamiento rebelde es aquel que tiene miedo. Es un pensamiento desobediente, o sea, incrédulo. No le cree a Dios, prefiere creer al mundo y por si las dudas piensa, ese es bueno, por si las dudas, y ya ahí caíste en la trampa. Porque ya dudaste. Ok, hay que capturarlos, familia. A la ley, al testimonio. Si decimos algo fuera de esto, es que no nos ha amanecido. Se los vuelvo a repetir, no es mi palabra, es palabra de Dios. A la ley y al testimonio. Si decimos algo fuera de esto, es que no nos ha amanecido. Amén.
Esta guerra que peleas todos los días llegará a ser la buena batalla de fe solo cuando hagas de la vida la norma máxima de tu vida y así puedas pelear enarbolando la verdad de Dios. Yo sé que la mayoría de ustedes son pastores y pudiéramos estar casi seguros que la Biblia es la norma máxima de su vida, pero si realmente lo es, deberás de estar pegado a ella, deberás hacer lo que la Biblia dice que hagas, que tu padre te dice que hagas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche para hacer y guardar todo cuanto en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No son palabras de Ricky Ricón, y es Ricky Ricón y sus rollos aquí neceando otra vez con su, ay, que te pongas a leer, que te, no, mi amado, discúlpame si después de tanto tiempo ya aquí no estás entendiéndome, pero yo sé que sí. Es Dios tu Padre que te está hablando. Dios tu Padre te está diciendo, por aquí es, por aquí es, por aquí es la lectura y meditación de la palabra de Dios. No digan que no se les dijo. No van a poder llegar delante de la presencia de Dios. Si es que no lo sabía. Sí, podrás decir, bueno, pues sí lo sabía, pero no lo creí. Sí, me insistieron. 1 Juan 5, 4, otra vez, ¿verdad? Todo hijo de Dios vence este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Esta es la nueva traducción viviente. Se vence este mundo de maldad por medio de la fe, por medio de creerle a Dios, creyendo su palabra. Pero si no estamos bebiendo de la palabra todos los días, ¿qué es lo que vamos a creer? ¿Ok? Punto número 10. Confiando solo en Dios. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, inme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Ok? Tienes que creerle al Señor, ¿Qué es la fe? Creerle a Dios creyendo en su palabra. ¿Crees en Dios? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Acuérdense de esto, creer en Dios, pastores y líderes, ya no es suficiente. Creer en Dios nada más te pone a nivel de los demonios. Y esa es casi toda la humanidad que dice creer en Dios. Ahora es el tiempo de creerle a Dios. Estos son los días, los meses, las semanas que vienen, son los tiempos de creerle a Dios para estar seguros y para estar prosperados. A esta altura de la batalla ya deberíamos saber y creer, no es cuestión nada más de conocimiento. Si nada más lo sabes y no lo crees, pues ¿de qué te sirve? ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? Esa es la pregunta. ¿Crees que la Biblia en verdad es la palabra de Dios? Bueno, pues tienes que saber y creer que la victoria está del lado de los que le creen a Dios creyendo su palabra. Ahí está la victoria, del lado de los que estamos creyéndole a Dios, creyendo su palabra. Y esos son nada más y nada menos que ustedes que están tomando este curso, no por el curso en sí. El curso nada tiene que ver, es porque ustedes son legítimos y auténticos hijos de Dios, nacidos de nuevo. Así que dejen de confiar en el hombre. Es muy poco lo que vale. Su vida es un soplo, nada más. No confíes, no pongas tu confianza en el mundo, ni en la medicina, ni en la política, ni en la economía. Pon tu confianza solo en tu Padre Celestial. Jamás serás avergonzado. Nada vale poner nuestra confianza en el humanismo, ni en nada que este mundo ofrezca. Lo dice así el Señor. Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Fíjate lo que hace confiar en el hombre. Que tu corazón se vaya apartando poco a poquito. Es como Lot que fue poniendo sus tiendas poco a poco, alejándose del hombre de bendición Abraham hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Si el ir confiando, el estar tan atento acá, escuchando tanta mala noticia, te va a agrietar. Sí, te va a fisurar.
ponte a leer y a meditar la Biblia, llénate, tenemos tiempo de escuchar conferencias, de meternos. Yo te recomiendo las conferencias de Creflo Dollar, de Kenneth Copeland, de Jerry Savelle, de todos ellos. Y las hay en español, las hay en español. Métanse ahí en internet y ahí las van a encontrar. No solo con la Biblia, lleno, lleno, en vez de estar escuchando tanto miedo, tanto temor. Dice que este hombre que pone su confianza en el hombre, como la retama, como la hojarasca, como esa hierba seca, ese arbusto seco que rueda en el desierto, y no vas a ver cuando venga el bien, no lo verás, sino que morarás en sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Esta es palabra de Dios. Dios lo dice, está claro, pero bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Ahora está hablando del varón, que de los hijos amados del Dios Altísimo. Esto nos debe de caer como anillo al dedo, les dije yo al principio. Sí, estamos en guerra, sí, están las cosas difíciles, sí, pareciera que está interesante todo, ¿no? Ahora por ahí, el sábado 15, volcanes en erupción al mismo tiempo, y viene una plaga de langostas en toda África, y estás escuchando, ¿qué está pasando? Ajá. Pues está pasando que la Biblia se está cumpliendo como se tenía que cumplir, es palabra de Dios, y está pasando que tú eres bendito, el que confía en Jehová, tú eres bendita, porque confías en tu padre y tu confianza está en él, en Dios, tu papá, ¿verdad? Por lo tanto, tú eres como un árbol plantado junto a las aguas. Dilo conmigo, gracias Señor, gracias, porque yo, Ricky Ricón, en este tiempo soy un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Si junto a la corriente voy a echar mis raíces, tengo las raíces en esta corriente que es tu palabra, en este río de agua viva. Yo no voy a ver cuando venga el calor, yo no voy a ver cuando vengan esos problemas y esas cosas, el parvovirus y la economía y la crisis y la recesión, yo no lo voy a ver, sino que mi hoja, mi vida va a estar verde, yo lo declaro proféticamente porque está escrito en la palabra de Dios y esta es la palabra profética más segura. Yo estaré verde, estaré lozano en este tiempo, en este año y el próximo año. Sí, en el año de sequía, en este año yo no voy a estar ni fatigado, ni voy a dejar de dar fruto. Creo y declaro que no dejaré de dar fruto en este año y el año que viene, Señor, y nunca. Porque soy tu hijo, porque yo confío en ti y soy este Ricky Ricón que estoy bebiendo. Soy un árbol plantado junto a la corriente del agua de la palabra de Dios. Amén, amén, amén. Wow, les dije que esta lección está poderosa, ¿verdad? La victoria radica en poner toda tu confianza en Dios y en su palabra. Poderle decir, sí, Señor, mi confianza está en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Por eso me gusta mucho esa canción. Me la canto y cantarla. Familia, la ayuda humana es inservible. No pienses, y bueno, ¿y cómo se va a levantar la nación? ¿Y qué vamos a hacer? Y ahora, y los trabajos y los empleos. Tú no te preocupes de eso, pon tu confianza en Dios. Viejo soy, joven fui, nunca he visto al justo desamparado, ni que su simiente mendigue el pan. Dios no faltará su palabra. Primero el cielo y la tierra dejan de existir antes que Dios deje de cumplir una sola de sus promesas que te ha hecho a ti. Amén. Bríndanos tu ayuda contra el enemigo, pues de nada sirve la ayuda humana, Señor. De nada sirve, no ponemos nuestra confianza en el sistema del mundo, aunque no lo logrará nunca, la estrategia del diablo es desanimarte con la duda y la desconfianza para hacerte regresar a Egipto, a tu vida pasada, la cual no existe más. Así es, familia, él solo quiere eso, con sus mentiras, desanimarte. ¿Qué aflicción le espera a los que buscan ayuda en Egipto, al confiar en sus caballos, en sus carros de guerra y en sus conductores, y al depender de la fuerza de ejércitos humanos, en lugar de buscar ayuda en el Señor, el Santo de Israel? Este es el mundo, este es el momento que está el mundo así. Y no voltean a Dios, y si no voltean a Dios, tú y yo los haremos voltear a Dios. Amén.
Como el Señor Jesús cuando confrontó a Satanás en el desierto, tu posición de victoria siempre será confiar en la Biblia, en la palabra de Dios. Te lo vuelvo a decir. Salmo 118 dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Es la mitad de la Biblia. Es exactamente la mitad de tu Biblia. Amén. Híjole, bueno, ya no me falta mucho estamos por terminar. Yo creo que ahora sí unos 2 minutitos, pero no quiero corretearle, ya me queda menos de 1 minuto. Yo les vuelvo a pedir, sean amablemente, no me regalen esos minutitos. Hoy están conectados más que antes, que otros días. Tenemos 21 personas. Entonces pasen al chat, por favor, pasen su asistencia ahí en el chat, digan su nombre y presente con manual impreso. Espero que los 21 se vuelvan a conectar. Les vuelvo a mandar en menos de 1 minuto la nueva sesión que abrimos, por favor. Sí, bueno, ya se desconectó uno. Ok, en menos de 1 minuto no quiero perder a ninguno de ustedes, por favor. Esto está buenísimo. Nos vemos en menos de 1 minuto.